Ahora que ya tenemos LESS instalado, tenemos recién ese error porque no tenemos nada escrito aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con LESS. Primero, para que puedan leer ustedes por sus propias cuentas, se van a la sección que dice Language Features. Y aquí yo solo voy a ver lo más, el uso común de este preprocesador de texto. Es obligación de ustedes leer toda la demás documentación para que se den cuenta qué es lo que pueden hacer más. Ok, ¿qué es lo que puede hacerles? Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo un div. Dentro de ese div hay un párrafo y hay otro div con una clase que se llama ContentFooder y es, ya sé. Vamos a poner el guideline que usamos la otra vez. El proyecto de maquetación de bloques. Vamos a darle border, un pixel, dashed, como pueden ver, es una regla CSS normal. En realidad es solo una, estoy creando una clase guideline, igual que va a tener estas propiedades, nada más. Y si yo le aplico esa clase a este elemento, recuerden que se va a aplicar ese estilo. Y como ya tengo un contenido CSS escrito en LESS, ya no me da el error. Entonces, como pueden ver, aquí tengo el borde que he escrito. Ahora, hasta este momento, como pueden ver, escribí una regla CSS normal. Ahora, punto importante. Ustedes pueden escribir reglas CSS normales dentro de LESS. Eso es totalmente aceptable. No va a pasar nada. Así que vamos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, normalmente en LESS dice que podemos usar variables, algo nuevo que no podemos usar en LESS en CSS hasta ahorita en la versión 3. ¿Cómo funciona? Dice que podemos guardar valores dentro de variables que podemos usarlos después dentro de las propiedades. ¿Cómo funciona? Yo puedo definir una variable llamada color text. Cualquier nombre le pueden dar a la variable, tiene que comenzar sí, con un arroba y le ponen, por ejemplo, no sé si igual o dos puntos, vamos a ver, dos puntos tiene que ser, dos puntos, yellow. Entonces ahí ese valor está guardado ahí. Entonces si yo vengo y quiero ponerle al menú button, por ejemplo, aquí tengo una UL. Vamos a ponerle el menú top, que es el que tenemos aquí. Tenemos un menú arriba y un menú abajo. Entonces, si quiero que menú top tenga las letras de color amarillo, yo le voy a hacer esto, ¿verdad? Normalmente, si yo refresco, lo tengo amarillo ahí, como pueden ver. Bueno, aquí se está aplicando otra cosa, pues link, pues se le está aplicando solo al, vamos a poner texto para que se note mejor. Aquí el primer ítem tiene un texto, aquí tiene links. Entonces, ahí está. Entonces tenemos que este link está amarillo. Se está aplicando la regla de color amarillo. Pero ¿qué pasa si yo quiero que el menú de abajo también tenga el mismo color que tiene aquí arriba? Entonces, normalmente lo que haría yo es usar el ID button y hacer esto, color yellow. Y bueno, vamos a escribir el LI extra para que podamos ver el efecto. Y como pueden ver, ahora tengo dos. Pero con less, nosotros podemos guardar el color dentro de una variable y después usar esta variable de esta manera. Puedo reemplazar yellow
por la variable. Y automáticamente el valor de esta propiedad va a tomar yellow en los dos lados. Pueden ver refresco y eso es lo que está pasando. Y así, de esa manera, me evito tener que escribir un valor CSS ahí, un valor de color para cada uno. Esto es útil para cuando tenemos un gran archivo CSS con un montón de estilos. Solo los podemos definir en un solo lugar y después se van a aplicar en todo lugar que nosotros queramos. Por ejemplo, yo ahora con solo cambiar aquí de color red, se va a cambiar automáticamente a estos lados. Pueden ver, ahí está, ese cambio de red. Y solo tuve que cambiar una sola línea. Esa es una de las partes muy poderosas que es el uso de las variables. Y podemos guardar cualquier cosa que nosotros queramos, ya sea tamaños, por ejemplo, un alto, height. Y le podemos dar píxeles, 100 píxeles. Y a esto le puedo dar height. Y solo le doy aquí height. Y va a funcionar de la misma manera, como para almacenar cualquier cosa que nosotros queramos. Pueden ver, bueno, ahí no se nota el alto. Vamos a aplicarle la clase guideline para que podamos ver ese alto correctamente. Ahí está, ahora tiene 100 píxeles cada uno. Si yo quisiera cambiar esto, solo lo cambio aquí una sola vez, como pueden ver, y se va a aplicar a esto de aquí. Vamos a ver, ahora el tamaño se redujo. Se fue reducido. Ahora, si nosotros revisamos el head, podemos ver en el style que lo que nosotros escribimos, en realidad, miren cómo fue traducido, los valores fueron reemplazados como que lo que hubiera escrito normalmente. Entonces, este es el código CSS normal que nosotros hubiéramos escrito si no usáramos less. Y esto es usado con less de una manera fácil y rápida usando variables. Como pueden ver, podemos almacenar valores de colores. Podemos incluso hacer operaciones, como pueden ver, y asignarse. Eso es una cosa. Ahora, ¿qué son los mixing? Los mixing son como funciones, algo que se ve, donde podemos definir nosotros un montón de propiedades y asignárselas de un solo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ok, por ejemplo, voy a crear un mixing. Un mixing en realidad son. Un mixing se parece mucho a una clase en cómo se define. Por ejemplo, pongo punto y voy a aplicarlo aquí. Le voy a llamar a esto Style1. Por ejemplo, Style1. Entonces aquí le voy a poner que va a ser Border. Un border radius de 4 píxeles. Va a tener un border de, no sé, de 3 píxeles. Va a ser dash y va a ser purple. Como pueden ver, va a tener un background color green, por ejemplo. Va a tener un box shadow de un píxel, un píxel, un píxel, un píxel. Negro, un píxel negro, y aquí vamos a aplicarle unos cuantos grados, 4 y unos 3. Okay. Entonces, esto es un mixing. Sé que parece una clase, incluso si yo hago esto, selecciono Style 1 y se lo aplico al menú top y refresco. Se le va a aplicar el estilo, como pueden ver. Vamos a aplicarle. Vamos a darle un width de 200 píxeles para que nos deje ver bien el efecto. Como pueden ver, se está aplicando el estilo. ¿Por qué? Porque normalmente creé una clase y se le está aplicando el estilo de esa clase. Si yo quisiera ese mismo estilo en estos dos elementos, en el menú de arriba y el menú de abajo, entonces normalmente lo que haría es copiar esa misma clase y se la aplicaría aquí. Entonces ahora los dos elementos tienen la misma clase.
Por ende, van a tener los mismos estilos, como pueden ver. Pero con less se hace distinto. Yo puedo borrar esta clase aquí y esta clase aquí. Y las clases aquí en less se convierten en mixing, que es lo que habla aquí. ¿Qué es un mixing? Entonces yo puedo hacer esto, como pueden ver. Puedo irme aquí, como dice en la documentación, a ver. Y solo aplicarle dentro el nombre de la clase. Por ejemplo, menú top va a tener esto. Y cuando le pongamos un punto así, entonces, al nosotros poner el nombre de la clase con un punto así, así normal, sin nada, le estamos diciendo que esto se convierte automáticamente en un mixing. ¿Y qué es lo que va a hacer el mixing? Ahora vamos a verlo. Como pueden ver, ya estos dos elementos ya no tienen esa clase. Pero si yo refresco, pueden ver que tienen este estilo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que a nosotros aplicar esto así se convierte en un mixing. ¿Qué quiere decir? Que less automáticamente toma todo el contenido que hay en esta clase y se lo aplica a este elemento con solo poner el nombre de la clase. Y eso se llama un mixing. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que genera less? Como pueden ver aquí, si te abren el style.css, están viendo que está definida la clase ICA y el menú top y el menú button tienen aplicado todas estas propiedades, desde las mismas propiedades en otro elemento. Este, el código CSS que normalmente nosotros hemos tenido que escribir con la sintaxis normal, pero le he escrito por nosotros, y nosotros, nuestro código es así de pequeño, como pueden ver, y les ha producido el código necesario para hacerlo. Entonces, como pueden ver aquí, al menú top y el menú button le aplicó los bordes, radios, el background, el box shadow y el width a los dos elementos automáticamente. Y nosotros no lo hemos hecho, solo pusimos que tenía que usar este mix. De esta manera, no sé si pueden anticiparlo ustedes, pueden ver el gran potencial que tiene less. Nosotros podemos definir estilo una sola vez y aplicárselo a varios elementos sin tener que escribirlo. Ok, esa es una de las super ventajas que tenemos en less. Tenemos variable y tenemos mixing. ¿Qué más podemos hacer? Ok, vamos a quitar estos bordes radios de aquí. A ver, no, vamos a quitar el borde radios de aquí. Otra cosa interesante de... No, va a salir recto. Una cosa importante de los mixing es que los mixing pueden agarrar parámetros también. Vamos a ver aquí antes de continuar. Mixing, aquí en la sección mixing, para darle un ejemplo de qué es lo que... de cómo usarlos. Los mixing, aquí está, los mixing con parámetros. ¿Qué quiere decir mixing con parámetros? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir otro mixing que se llame border radius. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos. Entonces, este es un mixing que estamos creando. Entonces, dentro aquí ponemos un paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de ello escribimos las variables. Acuérdense que estas son todas las textos que comiencen con un arroba son variables. Entonces, dentro de él, aquí tenemos dos, pero yo voy a dejar solo una. Ustedes pueden ponerlas cuantas ustedes quieran. Aquí vamos a poner una variable que se llame radius. Y este va a ser un valor por defecto que va a tener. Entonces aquí, dentro de ella, vamos a decirle que va a tener un border radius. Y el valor de border radius va a ser el valor que tenga esa variable.
Hasta ahorita si yo refresco esto no va a pasar nada porque no lo estoy aplicando. Pero este, vamos a aplicarle este mixing a nuestro otro elemento. Y refrescamos. Ups, hay un error. Ok, el error es porque tiene que ir con el coma aquí. Al final de cada regla. Ahí está. Entonces, ahorita, si nosotros le damos clic derecho y presionar el elemento, podemos ver cómo al menú top le está aplicando un borde radius de 2. ¿Por qué? Porque el mixing se le está aplicando. Todo el contenido que tenga este mixing se le va a aplicar al elemento. Ahora viene lo interesante. Ahorita tenemos, se le está aplicando un valor de 2. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de esta variable. Pero yo puedo hacer muy bien esto, poner dos puntos y pasarle aquí 10 píxeles. Y a este otro le voy a decir que sea de 5 píxeles. Entonces, la magia de esto es que el valor que yo le estoy pasando aquí a este mixing va a ser usado aquí. Entonces, a menú top se le va a poner un borde radio de 10 y a menú punto se le pone un borde radio de 5. ¿Por qué? Porque le estoy pasando un valor. Este valor que nosotros tenemos aquí, 2 píxeles, es el valor por defecto cuando nosotros no le mandamos un valor de esta manera. Entonces, en este caso, como yo le estoy mandando un valor, él lo va a reemplazar aquí y me va a aplicar un borde radius de 10 a menú top y un borde radius de 5 a menú button. Entonces, veremos, refrescamos y aquí podemos ver la diferencia. Si yo selecciono menú top, puedo ver que tiene un borde radius de 10. Y si me voy a menú button, puedo ver que tiene un borde radius de 5. Como pueden ver, qué potente es Less. Puedo aplicar este mixing pasándole parámetros y cambiar la apariencia para cada elemento que nosotros queramos. Aquí podemos pasar este background color, por ejemplo, podemos pasar y le podemos poner aquí una variable que se llama color, por ejemplo, y podemos decirle que un segundo parámetro que se llame color. Color, entonces, y el valor por defecto va a ser negro, por ejemplo. Ya, entonces, si yo refresco, automáticamente va a tener valor negro. Como no le estoy pasando parámetros, es el valor por defecto. Ahora le voy a pasar a este que le voy a decir que va a ser yellow, amarillo, y el otro va a ser blue, y automáticamente voy a tener eso. Miren qué salvaje es. Qué potencial de los preprocesadores de texto, en este caso Less, lo que podemos hacer con él. Podemos aplicar estilos parametrizados solo pasándole un valor CSS muy, muy, muy interesante, como pueden ver. Pueden poner cualquier regla CSS aquí que ustedes quieran de la existente y pueden poner todos los valores de parámetro aquí que ustedes quieran. Y pueden crear todos los mixing que ustedes quieran. Y de esa manera escribir código CSS interesante. Si quieren inspeccionar el style que está creando, pueden ver todo el estilo CSS que normalmente se hubiera escrito. Ahora, esos son los mixing. Ahora vamos a ver otra parte interesante. Variables, mixing. Las reglas anidadas que son muy importantes. Okay. Para este ejemplo vamos a seguir esto. Normalmente, si yo quiero aplicarle estilo a esto, a este elemento que está aquí, que tiene un padre, que es con un ID content, yo tendría que hacer esto. Por ejemplo, lo voy a poner aquí abajo. Veamos. El elemento con el ID content va a tener un color, no sé, rojo, por ejemplo. Refresco, está bien. Ahora, pero yo quiero cambiarle que el color de este texto que está dentro de este padre sea diferente. Entonces, normalmente yo lo que hubiera hecho con CSS normal hubiera sido esto: content
el nombre de la clase, content footer, aquí, punto content footer, y ya, entonces, todo elemento que tenga esta clase y que su padre sea este, va a tener un color, violet, creo que violeta existe, vamos a ver. Ahí está, como pueden ver, se cambió. Y si mírate, y si quiero darle otro color al elemento P que está dentro de content, normalmente hubiera tenido que hacer esto. Content P. Para todos los elementos P que están dentro de content, van a tener un font weight bold, por ejemplo. Y ya, como pueden ver, ahí se cambió. Y un color, no sé, brown, café. Ahí está. Ahora, pero ¿qué es lo malo que vemos aquí? Tenemos repetida la misma ID por todos, tres veces. Nosotros podemos tener esto mismo con LED de una manera más clara. ¿Cómo? Usando las reglas anidadas. ¿Cómo funciona la realidad? Ok, voy a hacer esto aparte. Entonces, ¿cómo funciona la realidad? Yo hubiera, con LED solo puedo poner una sola vez content, así. Y le puedo decir, el contenido, todo content va a tener un color rojo. Como pueden ver. Y si quiero darle estilo a un elemento con esta clase que esté dentro de content, solo tengo que hacerlo dentro de él de esta manera. Punto content footer, y le pongo color violet, y de esta manera yo estoy escribiendo regla CSS anidada. Prácticamente al hacer esto, estoy teniendo esto mismo, solo que no tengo que escribir dos veces el lighting. Ahora voy a eliminar esto. Ahora, si quiero escribir esta regla CSS en código LESS, en sintaxis LESS, solo tengo que decirle así P, y copio estas reglas de estilo aquí y elimino esto. Pueden ver, ahora si yo refresco esto, voy a obtener el mismo resultado. Ahí está, refresqué y tengo lo mismo. Y esto se puede interpretar de esta manera. Para el ID, para un elemento con el ID content, va a tener rojo. Y dentro de este elemento con este ID, va a haber un elemento con una clase content footer y va a tener esto. Y dentro de este elemento con este ID va a haber una P que va a tener esto. Prácticamente los mismos que yo había escrito abajo, solo que esto es anidado en código LESS. ¿Cómo pueden verificarlo? Pueden verificarlo aquí en el style que creó LESS. Como pueden ver, si yo bajo aquí, aquí están las tres clases. Miren que yo, las tres clases que normalmente yo hubiera escrito con código CSS normal. Content, después content footer y content p. Pero logré reproducir esos mismos resultados con esta sintaxis que es más clara y más ordenada. Y me evita tener que repetir content a cada rato. Como pueden ver, de esta manera puedo anidar muchas reglas CSS dentro de otra. Por ejemplo, dentro de esta puedo poner que todos los elementos div estén dentro de este elemento con esta clase, sean un font size de 20 píxeles, y así sucesivamente puedo ir anidando una dentro de otra. Y LESS automáticamente va a agarrar este código y lo va a convertir a CSS normal de esta manera. Y nos libra a nosotros de la tediosa tarea de estar escribiendo código CSS repetido por todas partes.
Una cosa interesante es que si nosotros queremos poner pseudo, la pseudo clase, no la en less no podemos hacer esto. Para hacerlo de una manera, sí se podría hacer, pero no es correcto. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en el elemento P, queremos que cuando el cursor se ponga sobre el elemento P, cambie de color. Recuerden que hay una clase, pseudo clase que se llama over. Normalmente yo hubiera tenido que hacer esto así. Over. De aquí lo he cambiado a, no sé, a blue, por ejemplo. Entonces cuando pongo aquí, pueden ver cómo se cambia blue a azul por esta regla, pero como estamos usando less, esto, o sea, se puede permitir, pero si vamos a usar un preprocesador de texto, usemos todas las capacidades que nos brinda. En este caso, para poder hacer este mismo efecto con less, aquí en la documentación, vamos a ver, bueno, yo lo voy a hacer de un solo. Se usa de esta manera. Usamos el signo ampersand y solo le damos over y ya, eso es todo. El ampersand viene funcionando como diciéndole este elemento y aplícame esta regla a este elemento y también esta otra mirada al elemento padre. Este ampersand está diciendo que las reglas que van a seguir aquí se van a aplicar al padre. Entonces, si yo refresco esto, pueden ver cómo está funcionando exactamente igual, usando el pi, usando el ampersand y con la pseudo clase. Si reviso el style, pueden ver que less, vamos a ver, escribió la clase normalmente. Aquí está, miren cómo está, content pi y content pi over. Y yo no tuve que escribir nada de eso. Miren cuántos content hay. 1, 2, 3, 4. Y yo en realidad solo escribí uno de una manera fácil y clara. Y eso sería todo con lo básico del preprocesador de texto. Claro, esto tiene un montón de funcionalidades y cosas muy interesantes que usar. Pero lo que yo he enseñado, lo que yo les mostré hasta ahorita es prácticamente lo básico para que nosotros lo usemos bien. A partir de este video en adelante solo voy a usar less y voy a usar esta característica básica. Como pueden ver, less le ha agregado superpoderes a CSS y lo ha hecho mucho más interesante y mucho más, no, ahorra código de tener que escribir código repetitivo en CSS. Como tarea los invito a que lean esta documentación y vean qué es lo que pueden hacer. Está muy fácil, por ejemplo, este código CSS, este código less que escriben, y esto es lo que va a escribirles en el style. Así se pueden guiar de qué es lo que pueden obtener. Aquí tienen las cosas anidadas, aquí tiene el ampersand, como pueden ver. Y un montón de cosas que ustedes pueden usar las media queries, que no las hemos visto hasta ahora, vamos a ver un video, un otro tutorial. Pueden hacer operaciones. Hay funciones que son funciones que hacen cálculos específicos. Y un montón de cosas. Aquí pueden ustedes ver el scope. El scope es una parte muy importante. Vamos a ver. El scope quiere decir que si yo tengo estas dos variables aquí, afuera, y no están dentro de ninguna regla CSS, yo puedo usar esta variable en cualquier elemento, así como lo he hecho aquí. Pero si yo defino una variable, por ejemplo, aquí, una variable, este color new, color new lo voy a llamar, color new, le pongo red. Esta variable solo puede ser usada dentro de la regla donde fue declarada. Por ejemplo, yo no puedo usar este color new aquí afuera. ¿Por qué? Porque yo la definí adentro de esta regla y solo funciona dentro de ella. Si intento usarla dentro de otro elemento,
me va a dar error. La única regla que se pueden usar, la única variable que se pueden usar en todos los elementos son reglas que se definen fuera de las reglas. Eso es lo que se refiere con el scope. Por ejemplo, color new. Voy a aplicar el color new aquí a menú bruto y van a ver que me va a dar un error. Ahí está. La variable es indefinida. ¿Qué quiere decir? De que él no la encuentra. El valor, él no le puede asignar el valor de color new porque no lo conoce. ¿Por qué? Porque este valor, esta variable, solo está disponible dentro de esta regla. Así que si ustedes quieren usarla en todos los elementos, tienen que definirla arriba. Que no esté dentro de, que no esté dentro de ninguna regla. Y eso va a ser una variable global. Ustedes pueden usarla en cualquier elemento. Ahora lo refresco y como pueden ver ya se está aplicando. Y eso sería, ahora sí, eso sería todo lo que tenga que ver con less. Sigan leyendo aquí todo lo que pueden hacer con less. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer. Pero lo que yo he explicado es lo básico y lo más importante que necesitan de saber para aprender a usar less ya de una manera rápida. Como tarea, lean. ¿Qué más pueden hacer con less? Tú aquí para que reconozcan la tecnología y no les digan después que no saben hacer nada. Y eso es todo por ahora. Lo invito a leer less y que sigan adelante con aprendizaje. Ah, como última cosa. Yo he usado less, pero ustedes pueden usar cualquiera de los otros preprocesadores de texto. Está SAS. Pero cada uno de estos procesadores de texto tienen su propia forma de escribir el código. Tienen SAS, tienen Stylus. Entonces, dependiendo de cuál quieran usar, tienen que leer las reglas de cómo ellos lo usan. Ok, así que eso sería todo y pasemos al siguiente video. Thank you.